Diversas organizaciones de personas con discapacidad han venido jugando un rol fundamental en la erradicación de la discriminación de las personas con alguna discapacidad en los diferentes sectores del país, dijo un miembro de ADIFIN. Para poder estar donde estamos ahorita, ¿no? Que hay un respeto hacia la persona con discapacidad, que se venga eliminando, ¿no?, la discriminación. Yo creo de que es debido a un trabajo que nosotros como sector con discapacidad, a través de nuestras organizaciones, hemos venido trabajando en coordinación con las instituciones, ¿no?, con las instituciones, para poder sensibilizar a la gente para que no haya discriminación hacia nosotros. Nosotros como organización hemos venido coordinando directamente con el gobierno, a través de las instituciones, el Estado, que tienen que ver con el tema. Hemos venido trabajando y yo creo que hemos logrado, ¿no? Creo que ya la mayoría de los nicaragüenses ya han familiarizado con nosotros. Y ya creo que es poco discriminación que hay hacia nosotros, pues. Romero manifestó que han roto los esquemas de discriminación con los diversos avances que han tenido y que han visualizado. Yo creo que no hay quejas, ¿no?, por parte de la, principalmente por parte del gobierno, ¿no?, porque todo el esfuerzo del gobierno que nos ha dado a nosotros, pues nosotros lo sentimos agradecidos y hemos aprovechado, ¿no?, para trabajar en coordinación con ellos y poder romper esa barrera que había antes, pues la discriminación hacia nosotros, a las personas con discapacidad. Incluso no solamente en la calle había discriminación, sino que a veces entre las mismas familias, ¿no?, porque no sabían pues realmente de lo que valemos, de lo que valen las personas con discapacidad. La discriminación hacia las personas con discapacidad se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre esta condición. Noticias 12, Darlene Téllez.